Una política de diálogo con los Estados Unidos servirá más para negociar el tema del intercambio comercial que ataques hacia su presidente, indicó el dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez, luego de conocerse las cartas enviadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Donald Trump. Soto Sánchez consideró que la actitud tomada por López Obrador tras una primera carta es la mejor para que nuestro vecino y socio comercial no nos aplaste con aranceles a los productos mexicanos, muchos de ellos procedentes desde Michoacán, como el aguacate y las berries. Necesitamos mejor atender a una buena diplomacia y me parece que envalentonarnos por parte de nuestros gobernantes en contra de un presidente como es Trump, creo yo que no sería lo correcto. La primera carta fue muy fuerte, muy dura. La segunda posición del día de ayer fue matizada. López Obrador, ese López Obrador cristiano, ese López Obrador amoroso, querendón, de amor y paz. Ese es el López Obrador diplomático que puede ayudarnos para que no nos aplaste comercialmente Estados Unidos. Es prioritario para el país hacer uso de la diplomacia porque en una guerra de vencidas con Estados Unidos podría salir perdiendo México, insistió Antonio Soto. Me parece que es la diplomacia, el diálogo, el acuerdo, lo que debe de prevalecer, sobre todo partiendo de que no somos una nación que nos pongamos a jugar vencidas con los Estados Unidos, porque de antemano sabemos lo que va a ocurrir. Espera las negociaciones lleven a buen puerto para que las exportaciones desde Michoacán hacia el vecino país del norte no se vean afectadas. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl Navacruz, Notivideo.